cursos que, como los que estáis proponiendo ahora de formación de pequeño formato suelen ser cursos muy, muy nuevos, muy actualizados, en los que se están planteando lo último a nivel de gestión cultural, de emprendimientos culturales, y todo eso es muy provechoso para los estudiantes, sobre todo estudiantes que acaban un grado e incluso un posgrado, y después de ambos cursos siguen estando un poquito así desorientados. Entonces, esos cursos de menor formato suelen complementar la formación. Les aporta el acercamiento a una realidad muy inmediata y a un grupo de gente que se desenvuelven en la misma dirección, ¿no?